Gracias por compartir este momento que, como decía un amigo, es único y educativo. Muchas gracias. Prolíficos músicos académicos argentinos,
y 360 dietas. Esa cantidad son canciones, son obras para ser cantadas, que hoy vamos a hacer, no todas, hoy vamos a hacer algunas. Algunas de ellas ha hecho para voz y piano, para otros instrumentos y piano, para cuarteto, para trío, para... Yo le he pedido, nos pasa lo siguiente, yo he tenido la suerte de compartir con él casi una década. Y yo he conocido su música por pura casualidad, jamás pensé que le iba a hacer. Yo viví en Francia 12 años y mis colegas parisinos me decían, ¿cómo es la música de tu país? Yo venía cada año acá a visitar o a dar conciertos. Y yo no, como había estudiado en institutos nacionales, el Conservatorio Nacional, el Instituto de Teatro Colón, etc., poco argentino. Entonces no pensé que conocía o que sabía o que había. Hasta que vine en un viaje acá, una de las profesoras importantes del país me dijo, me dio una notita y me dijo, anda a la editorial Ricordi y una editorial que se llamaba Lagos. Me dieron una cantidad de partituras que yo no pensé ni que existían. Y llegué a París, las puse en un baúl, ahí quedaron. Hasta que los directores, colegas, yo tenía un cuarteto también vocal, que hacemos música, con el que hacemos música académica, música del siglo XVI, inglés, francés, etc., que también me pedían música de acá. Entonces un día me dijo, ¿lo trajiste? No, sí. Levanté la tapa del baúl, agarré el paquete, saqué el violín, puse una partitura en el atril y tal, qué linda que es. Puse una segunda, que eran partituras que se llaman partichelas en realidad. Qué linda la segunda. Y la tercera dije, de ser compositor yo querría componer como este señor. Este señor se llamaba Carlos Guastarino. Llevé una de las partituras al grupo y me dijeron es hermosa, me pidieron más, llevé. Y bueno, después les contaré un poco más. Nos dedicamos completamente a la obra de Carlos Guastarino. Volví a Buenos Aires, formé un conjunto acá y me relacioné con Carlos Guastarino una década, pues bastante importante como para entendernos. Y él entendió que yo entendía lo que él hacía. Así que le vamos a ofrecer de un ciclo, él ha hecho muchos ciclos. No seguí por el programa porque está en otro orden, de un ciclo de tres canciones con poesía de Gabriela Mistral. Vamos a hacer la primera que se llama Miel. Un día me la sé, reina, me la vayan a ser.
Bueno, sigue, desde que te conocí, el mejor halago que pueden hacerme a mí es que me digan, al final entendí todo lo que dicen. Porque es lo que Guastavino me dijo cuando él viene con un disco grabado por franceses, se lo hice escuchar y me dijo, entendí todo, pero nunca entiendo cuando voy a escuchar un coro de Argentina. Y eran franceses, cuando les tuve que enseñar castellano, a hablar, no a hablar. Con ellos es una exigencia muy grande, a recitar. Entonces acá van a escuchar del lugar de donde viene, que es desde que te conocí, desde que viene del norte. Desde que te conocí, Serrat, es de Carlos Guastavino. Y lo que van a escuchar.
escuchar es, él ha hecho una versión para solo y piano, una versión para cuarteto, vocal, viento y piano, para distintas formaciones. Entonces, la que van a escuchar es la versión para cuarteto mixto y piano. La rosa y el sauce.
Otro ciclo de Carlos Guastavino se llama